Senado de la Nación descorre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero. Las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás y mi pedido de investigación fue una de las tantas manifestaciones de un viejo anhelo público, poner remedio a una situación desesperada, porque la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. Tendrá que probar cada una de sus afirmaciones. Prevengo a la barra que están prohibidas las manifestaciones. No se preocupe, Hugo. Ya le vamos a bajar el copete. Se ha dicho que estoy solo. Y eso puede ser cierto. Estoy solo frente a una coalición formidable de intereses. Estoy solo frente a empresas capitalistas que se cuentan entre las más poderosas de la tierra. Estoy solo frente a un gobierno cuya mediocridad en presencia del problema ganadero asombra y entristece. Y así solo me batiré en defensa de una industria argentina esquilmada e inerme. Prohibida las manifestaciones de la barra. Yo lo veía poco últimamente. Andaba medio tirado. Usted sabe, cuando alguien anda en la mala, puede agarrar para cualquier lado. Pero ¿qué quiere que le diga? A mí siempre me pareció un buen muchacho. Claro que sin mucha formación. Pero de última, alguien en quien se podía confiar. No quiero sopa. Está rica. Tiene apio como a usted le gusta. La firma Grondona y Compañía, con un capital de 45 mil pesos, que exporta casi el 0,67% del total de la carne argentina, pagó el año pasado por impuestos a los réditos 24.700 pesos. Y el Anglo, que exporta casi el 27% del total, pagó 3.700 pesos. ¿Te das cuenta? Vamos, tome la sopa por lo menos. ¿Vos sabés qué es el impuesto a los réditos? Sí, claro, todo el mundo lo sabe. Es como si vos, Clotilde, pagaras más alquiler por tu piecita que yo por este departamento. ¿Te das cuenta? Sí, me doy cuenta. Y encima al Anglo le permiten compensar la ganancia que tiene en la Argentina por las pérdidas que dice tener en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Es un escándalo. Está bien. Tome la sopa. ¿Está bien? No, está mal, pero por favor, tome la sopa rápido antes que se le enfríe. Debe ser Jackie. Están robando al país más de 30 millones de pesos por año. ¡Hola! ¡Enzo, hijo! Así que ahora le está dando trabajo para comer a la pobre Clotilde. Hiciste bien en venir. Estaba necesitando. ¿Qué me iba a quedar a hacer en Rosario? Mirá. Mirá todo lo que hemos descubierto. Y todavía falta lo más importante. Sí, 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 pero antes que eso, estoy muerto de hambre, maestro. Y si usted no la toma, senador Bordaberry, esto también le atañe a usted. Senador, electo por ahora. Al paso que vamos, no creo que nunca llegue a incorporarme al Senado. Enzo, están robándole al país.